Te alabamos, Señor. Pastor, nada me falta. El bien de su padre se me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas que pagan mis fuerzas.
Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa de frente de mis enemigos. Me unes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Te alabamos, Señor. Que por las palabras de San Martín sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden darse un momentito, por favor. Gracias. Muy bien, nosotros hoy estamos celebrando este día preparando a los Alberto Martínez hoy. Y, por supuesto, pareciese ser una conclusión que nosotros hicimos celebrando, a pesar de que él ha muerto. Si decimos celebrando, es precisamente porque nosotros celebramos no la muerte, sino la vida de nuestro hermano Luis Alberto. Y nos preguntaríamos, ¿por qué celebramos la vida? Porque nosotros, como cristianos, creemos en la vida, creemos en la Jesús. Por eso, para nosotros, la muerte es simplemente un proceso. Y yo y nosotros estamos seguros de que si Luis Alberto, como ya lo decía su hermano Carlos, ¿verdad? Si Luis Alberto es una persona creyente, sabemos que él está estando en la compañía del Padre junto a Jesús, como decía el apóstol Pablo.
mejor, con un futuro no aquí en esta tierra, sino en la vida eterna. Es así que hay una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Siempre debemos hacernos la pregunta. Si el Señor hoy me manda a buscar, ¿qué yo haría? ¿Qué yo haría hoy si el Señor hoy me dice, mira, Luis, mira, te quiero conmigo, mira, Diana, te quiero conmigo, el trabajo te quiero conmigo, Marisol, etc. Si el Señor dice eso hoy, ¿qué haríamos nosotros? Talit, te quiero conmigo, ¿qué harías tú? O sea, esa sería una gran pregunta. ¿Qué yo haría si el Señor mañana me dice, o mañana tú te vas conmigo? ¿Qué yo haría entonces hoy? Esa pregunta debiéramos hacerla siempre. Y esa respuesta, en silencio, ustedes también ustedes pueden dar, eso es lo que ustedes deben comenzar a hacer ahora en ese momento. Porque debiéramos vivir la vida como si fuera el último día. Así es que hay una vida, como dice la canción, como si fuera el último día, a plenitud. Porque para eso nos da la vida. Vivirla bien, a plenitud, contento, alegre, feliz, haciendo cada día el mundo mejor, para que así nosotros después, en el futuro, podamos usar entonces de la vista del Padre. En definitiva, lo importante es nosotros profesar nuestra fe en Jesucristo, porque nosotros entonces, Jesucristo es el de la vida, por eso Jesucristo es el alma de ella, es decir, el primero en resucitar, ya que Jesús fue el que venció la muerte. Con la muerte de Cristo, Él venció la muerte, Él resucitó, pero la cabeza de todo esto es que no solamente resucitó Él, sino que nos dio, nos hizo parte a nosotros de esa resurrección. Así que con su muerte venció la muerte no solo de Él, sino también de cada uno de nosotros. Por consiguiente, nosotros, al igual que Jesucristo, también podemos resucitar, y de ahí debemos estar siempre sonso, contento, alegre, al saber de que nosotros vamos a gozar de la vista del Padre, como lo estamos haciendo.